Espero que estés teniendo un excelente día. Meditemos juntos el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy volvemos a ver a Jesús, que a causa de su libertad de Hijo de Dios, incomoda y causa división entre quienes lo escuchan. Los que tienen prejuicios contra Él y cierran los oídos, la mente y el corazón, no quieren saber nada de Él. En cambio, los que no los tienen, le dan una posibilidad. Por ejemplo, algunos de sus oyentes, los guardias del templo y Nicodemo. Notemos cómo ante sus palabras unos dicen, «Este es de verdad el profeta». Los guardias repiten, «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Y Nicodemo se apega a la ley para tratar de ser justo con él. ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Pero ante un prejuicio bien enraizado, no importan las razones ni los testigos, pues lo que se busca es que triunfe mi unilateral manera de ver las cosas. Seguramente te ha pasado que alguno, ante la evidencia de un error cometido, busque a toda costa justificarse, eludir la responsabilidad y evitar retractarse solo por cerrazón, por envidia o porque lo digo yo. Me parece que de este evangelio hay que aprender la cuestión práctica del diálogo, que tanto se ha perdido. En nuestro mundo muchas personas se consagran a una ideología, a una doctrina, que aunque a todas luces esté equivocada, defienden sin razón a nombre de una libertad de expresión. Y debemos decirlo con claridad, la fe cristiana y católica no es una ideología, no está cerrada al diálogo con los pecadores, ni busca condenar a nadie. Desgraciadamente hay muchos católicos que no son capaces, como decía San Juan Pablo II, de dar razón de su esperanza, muchas veces por ignorancia, muchas veces por fanatismo, otras porque simplemente no les interesa. El que cree en Jesucristo vive en el mundo, pero no le pertenece. Va en el mismo autobús, vive en la misma ciudad, trabaja en la misma empresa que cualquier otra persona, porque antes que nada, cada uno formamos la humanidad. El cristiano ha conocido la verdad de Jesucristo y esta lo empuja a querer crear comunión, no a destruir a nadie. Es una contradicción, por ejemplo, ser cristiano y ser racista, o ser cristiano y no amar al prójimo, o ser cristiano y no interesarse por el bien de su patria, quedándose sin hacer nada ante el espectáculo de la violencia, las injusticias, el pisoteo de los derechos humanos. Es una contradicción para un cristiano vender su voto en una elección, favorecer a alguien de quien bien conocemos su corrupción o su traición a la humanidad por aceptar una tajada, y muchos otros ejemplos. Más que nunca el Evangelio nos invita hoy a ser verdaderos seres humanos, íntegros, leales, que no traicionen ni su fe ni sus valores humanos por los bienes de este mundo. Estar bien cimentados en la fe, en aquel de quien hemos escuchado palabras como nunca nadie las había pronunciado, debe quitarnos el miedo al fracaso, pues la victoria la tenemos ganada. El miedo a perderlo todo, porque tenemos una riqueza que nadie nos puede robar. El miedo a ser honrados y justos en esta tierra por temor a no crecer, pues el hombre realmente bien logrado es el que se sabe bienaventurado y dichoso por ser fiel a Dios y a sí mismo. El miedo a los que no piensan como yo, o no comparten mi fe, o son de una raza o cultura distintas, porque somos ciudadanos de una patria que supera todas las fronteras. El miedo a ser tachado de antiprogresista, inculto, imbécil, porque la certeza de haber conocido la verdad nos hace mirar con compasión a los que viven en la tiniebla del error y querer ayudarlos para que, sin imposición alguna, un día se den cuenta de su error y puedan elegir qué camino tomar. Bueno, comencemos por una pequeña obra en favor de los marginados y luego otra más. Lo demás se irá dando poco a poco con la gracia de Dios y tu decisión de crecer en la fe.